Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Great. Qué bueno, gracias. Lo siento, no hablo español. Lo siento, no hablo español. I am not a theologian. No soy un teólogo. Ni voy a dar una plática religiosa, pero para los de los sacerdotes que estén aquí o ministerios o las gentes que sean católicas o cristianas, quiero que entiendan que en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios nunca juzga a la persona. Todas estas escrituras hablan sobre el comportamiento, no sobre la persona. Así que teológicamente es erróneo decir que alguien que tiene sentimientos de homosexualidad es pecador. Eso no es verdad. Lo que es considerado pecado es el comportamiento. Así que no digan, dices, ese es un gay o es una lesbiana, es un pecador. No es verdad. Es su comportamiento. ¿Lo entienden? Tres hechos fundamentales sobre la atracción hacia el mismo sexo. Uno. No hay evidencia concluyente de que alguien haya nacido con AMS. No hay ningún dato científico que se pruebe genéticamente, biológica o hormonal para que puedas decir que se nace con AMS. Hay muchos estudios científicos que tratan de enseñar que los chicos o chicas nacen homosexuales. Pero si tuviera más tiempo con ustedes, se los puedo. Estas teorías están ya comprobadas que son erróneas. Están todas probadas erróneas. Ahora, también hay que caer en la cuenta que nadie simplemente elige tener atracción por el mismo sexo. Otra vez vuelvo a preguntar, ¿alguien quiere ser gay o lesbiana? Pues claro que no, ¿verdad? Así que nadie escoge tener atracción por el mismo sexo. No, es un resultado del temperamento, de la familia y cultural o ambiental, el medio ambiente en donde se desarrolló el chico. Así que, por favor, esto quiere decir que puedes tener la esperanza de cambiar de homosexual a heterosexual. Yo lo hice y como terapeuta he ayudado a muchas personas alrededor del mundo, así que el cambio es posible. La Asociación Americana de Psicología admitió por finmente en el 2008 que aunque se hayan hecho muchas investigaciones examinando las posibles causas genéticas, hormonales, de desarrollo social o cultural que influencian la orientación sexual, no se ha encontrado nada que permita a los científicos concluir la orientación sexual. Está determinada por un factor o varios factores en particular. Para cuando les digan, es que el APA dice, no, el APA no dice eso. El APA dice que no se nace. El doctor Robert Spitzer, quien es un científico de la Asociación Americana de Psiquiatras y un profesor de la Universidad de Colombia, publicó este estudio de 200 personas que habían cambiado de la homosexualidad a la heterosexualidad. Y dijo, yo pensé que solo podían cambiar su comportamiento, pero no su orientación. Y descubrió en este estudio que no, que sí es verdad. No nada más. Dice, yo soy uno de esos 200 personas. Y 12 de mis clientes estuvieron en este estudio también. Si aquí hay algún activista gay en este auditorio, me va a decir, en el 2012, el doctor Spitzer
se pidió perdón en el periódico New York Times por este estudio. Dijo, lo siento mucho este estudio. Y los de la gay y la comunidad gay dicen, ¿ves cómo no era verdad? Se disculpó. Pero no se estaba disculpando porque el estudio no valía. Se disculpó por las lastimadas que producía el que había dicho el que no se nacía. La Universidad Americana de Pediatrías, te puedes meter cualquiera a www.factsaboutyouth.com y dice, no encontramos el llamado gen gay, y lo pueden bajar y es gratuito. Es gratuito este libro. Este doctor, Francis Collins, es el director de el Instituto Nacional de la Salud. Es el instituto más grande que existe en Estados Unidos. Y este doctor fue el director a la cabeza y dijo que no encontraron ningún gen llamado que demostrara la gay. Dijo, son muy complicados los gays. Dice, no hay una causa fácil. Es muy difícil encontrar una causa para el AMS. Este doctor James E. Phelan también hizo, después conseguir en Amazon, y es también lo mismo. Dice, estos son 100 años de estudio de gente que pueden cambiar de la homosexualidad a la heterosexualidad. Son 100 años de estudio. Quiero decirles esto porque cuando salgan de aquí, mucha gente les van a decir Lady Gaga, Ricky Martin, van a decir, ay, nosotros nacimos así. Así que, no es verdad, no se nace. Si hay algo biológico en estos chicos, si hay algo biológico o genético en estas personas que tienen AMS, es que como yo y todos mis terapeutas que hemos ayudado, que hay chicos que tienen atracción por el mismo sexo, dice, todos estos chicos son hipersensibles. No son los papás por ellos mismos, sino la percepción del chico ante los papás. Es, ¿y cómo percibe esa realidad de su padre o de su madre? Por su sensibilidad. Y número dos, necesita una identidad de género, porque el chico no interiorizó la parte de su padre, la masculinidad. Dices, ¿hay alguien bisexual, uno que es hombres y mujeres? Entonces quiere decir que no interiorizó la parte femenina de su madre. Y el tercer punto es el temor a la intimidad con miembros del sexo opuesto. El 85% de los hombres o mujeres que tienen sentimientos homosexuales tienen una relación demasiado íntima con su madre, los chicos que tienen atracción por el mismo sexo. Tienen como una relación sana, es como esta, y está frotando las manos una con otra, separados, son cada uno es diferente. Y en cambio, cuando un chico es homosexual, por lo general se lleva muchísimo con su madre, como que hay una relación demasiado íntima con la madre. Y las mujeres que tienen atracción por el mismo sexo, por lo general tienen una relación muy íntima, muy buena, muy cercana a su padre. Por favor, no vuelvan a juzgar a las personas que tienen atracción por el mismo sexo. Está mal.
no le digan que está mal. En sueño, demostrarles el amor de Dios a todas las personas que tienen AMS. Ven cómo, ¿se acuerdan que les dije que a mí lo que más me ayudó fue el amor de Dios y el amor sano de personas de mi mismo sexo, ¿se acuerdan? Y que sentí a través de ellos el amor de Dios. En Lucas 10, 25-37 es la parábola del buen samaritano. Y finalmente, 5, esta es una batalla de amor. Por favor, todo el mundo repita conmigo esta frase. Esta batalla es una batalla de amor. Quien ama más y por más tiempo gana. Por favor, repítalo conmigo. Batalla de amor. Quien ama más y por más tiempo gana. Tenemos que ser, tenemos que enseñar a los chicos que tienen AMS el amor correcto. Este es nuestra email, esta es nuestra página. Yo soy Andreina, la que está traduciendo. Soy la directora de México de este instituto. Y lo que necesiten, cualquier pregunta, un amigo que tengan o ustedes tengan alguna cosa, podemos ayudarlo. Muchísimas gracias. Ese es mi teléfono y mi email.